Ahora estamos en el programa 84 de Frecuencia Metalera. Hoy con invitados ya desde el primer minuto, porque arrancó todo a full acá en lo que es en Buenos Aires. Muchas fechas y demás. Y estamos con una banda invitada para una de las fechas grandes que se vienen para el mes de octubre. Estamos con la gente de Malevaje. Acá, por favor, preséntense en la cámara. No sé si vitorear, no sé si gritar. ¡Eh! ¡Vamos, gracias! Falta la tribuna. Preséntese usted, por favor. Mi nombre es Nahuel, soy la voz de Malevaje. Mi nombre es Alejo, soy la guitarra de Malevaje. Y bueno, nuestros compañeros que nos están viendo detrás de pantalla, Cristian en guitarra, Miguel Benito en baterías y Juan Cruz Venencio en bajos. Muy bien. ¿Vienen de ensayar o no? No, ojalá. Ojalá. Pero ya el domingo tengo que empezar de vuelta para que afilar bien los cuchillos, porque si no después la carnicería, viste, como que... Venimos de un fin de semana realmente muy, muy intenso, muy movido. Estuvimos haciendo una fecha solidaria en Casa Colombo. La verdad que fue para nosotros un éxito. Me dijeron que fue mucha gente. Fue mucha gente, aparte que se recibieron muchísimas donaciones, que es realmente lo importante. La fecha estuvo impresionante. Y el lunes, nosotros a nivel personal con Malevaje, estuvimos grabando parte de las guitarras del disco que se viene para el año que viene, a principios del año que viene. Ya estamos, digamos, ya estamos terminando este año lo que es la producción, y para que salga ya el próximo año. Nuestra intención es... Ojalá que se den todas las circunstancias para que podamos darle por lo menos a fin de año un lindo regalito. Y si no, bueno, un regalo de año nuevo tampoco está mal. No. Claro, no, sí, seguro. ¿Cómo tomaron estar en el Metal ahí en Other Place? La verdad que para nosotros es increíble, porque estamos junto a altas bandas. Realmente son bandas que a todo metalero que le gustan, y a mí también me encantan. Indio, Jambides, la verdad que son bandas muy, muy, muy importantes. Y creemos que tener ese espacio, el poder proyectarnos, el poder trabajar en ese escenario, también a nosotros nos de alguna manera es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo y que venimos desarrollando durante muchos años, en realidad unos 15, desde 2016 aproximadamente que estamos juntos y que venimos trabajando acá en Capital, así que es también una forma de llegar a ese escenario, de compartir junto con nuestros compañeros, nuestros amigos y nuestros colegas de la música, así que es muy importante. ¿Hubo cambio de formación durante estos tiempos de la banda? Hubo varios. Ya de por sí, bateros a rolete, o sea... Pasaron dos. Sí, estuvimos en un primer momento con David Leguizamón en baterías, después con Horacio Hermida y ahora con Miguel Benito en batería. Después el resto de la formación estuvo más o menos estable. La incorporación de Cristian en 2018, que es la otra viola. Claro. Pero la verdad que, digamos, la transformación más grande para nosotros es en el aspecto musical. Porque nosotros empezamos haciendo un heavy más nacional, y de a poco le vamos incorporando otras cosas. Claro, elementos. A medida que va cambiando la formación, cada uno trae una cosita para agregar, digamos. Exactamente. Sí, no solo eso, sino también se empiezan a hacer una pequeña ensalada de fruta hermosa que con el alcohol se va macerando, viste, y cada vez va a ser más violenta. Empieza a pegar más, se empieza a hacer un poquito más rápido. Ahora tenemos mucho más tintes del thrash y del death, pero hemos sabido también en nuestra música hacer que converjan y que entren en armonía ritmos desde samba, desde tango, desde... Una mezcla autóctona, como para dar un color distinto a la banda arriba del escenario, cosa que no se ve mucho. Es un death, lo califico así, es un thrash death o un death latinoamericano, porque tiene todas esas matices, y la verdad que lo que más se destaca es que tenemos un mensaje para transmitir que es muy importante, un mensaje que es muy comprometido, pero que tiene que ver sobre todo con hacer puentes entre lo que hubo antes y lo que viene. Claro. Nosotros nos sentimos así en un rol y en una responsabilidad de ser un puente y llevar a buen puerto a las generaciones que vienen. Entonces,
desde nuestro lugar tratamos de que nuestras letras transmitan justamente lo que nos nutrimos de todas estas historias, tratar de transformarlas y darle un mejor contenido hacia el futuro. Yo tengo una pregunta. Sí. Estás hablando de que se acercaron un poco al trash. ¿La llegada de Miguel Benito influyó en eso? Totalmente. Definitivamente. Para mí... Él es el culpable. La velocidad... Nosotros veníamos realmente ya siguiendo una tradición, una línea más trashera, pero sin duda con la irrupción de él, digamos, nos marcó un antes y un después en las velocidades, inclusive en la precisión técnica de hacer también esa parte death, porque eso es fundamental, los blast beats, todas esas cosas que en realidad van sumando muchísimo al sonido que finalmente tenemos y que va a salir en este próximo disco que esperamos tener prontito y poder venir a presentárselos también a ustedes acá. Malevaje. Sí. Para la juventud que no sabe lo que es más o menos el ya con lo que vos decís de acercar el pasado con el presente para que la gente vaya enganchándose ahí, ¿qué sentido le dan ustedes a la banda de haberle puesto ese nombre? ¿Y en qué momento le salió el nombre Malevaje? En realidad, esa respuesta la da él. El nombre Malevaje, nosotros empezamos en Entre Ríos. Sí. Y nosotros, digamos, realmente, como la mayoría de la generación más de los 90, también estuvimos en la esquina, disfrutamos de estar en la esquina, claro, de compartir con nuestros amigos. Y un día mi vieja tiró esto, ¿eh? Ustedes son medio malevos, ustedes andan por ahí, por allá, claro. Es como cuando decís es peor que la mugre, bueno, pero sin decirlo, sin decirlo, la mejor manera fue este nombre, y la verdad que nosotros también nos supimos poner al hombro el nombre, claro, porque no cualquiera se llama Malevaje tampoco, ¿no? Y en un lugar, imagínense, en Gualeguaychú, que es una ciudad que si bien ha crecido, tiene todavía muchos vestigios, muchas creencias muy individuales de las ciudades más de pueblo, más del interior. Entonces, el interior del país. El metalero era el bicho raro allá, no era la persona más apreciada de la ciudad. Acá también, pero acá en Capital la dinámica se pierde un poco entre tanta gente, porque acá realmente es un lugar donde el metalero se siente con más libertad de ser metalero. Allá es como que siempre tenés que dar una justificación, claro, porque siempre vos escuchás gritos, vos gritás, vos claro, haces música, eso no es música, claro, sí, claro. A tu vieja le preguntaban, tu hijo hace droga, ¿no? No, pero digamos, la verdad es que también nosotros siempre tenemos que andar corriendo con una especie de estigma, claro, como metaleros, y yo no sé si es correcto eso, porque digo, no sé si les pasa a todos los músicos, a los músicos de pop que tranquilamente también han por ahí derrapan y derrapan mal, también han tenido toda una prensa favorable. Sí. Y por el otro lado, nosotros, viste, siempre medio... Siempre lo negativo, al revés. Sí. Igual, eso nos ha despertado sentimientos re piola y nos ha despertado estas composiciones que hacemos, este sonido, esta música y es... La composición, hablando de eso, va en parte, digamos, en conjunto. Sí, definitivamente. Sí. Todos ponen su gran avena. Hay una, no sé, sale un riff, sí, cualquiera, ya sea de Valejo, ya sea de Carpu, o ya sea del Mono, que es el bajista, sí, se lleva, se empieza a hacer, nos cagamos un poco, sí, a piña, claro, a ver cómo sigue, claro, la historia, y después se va armando, también obviamente en función a la letra, y después esto mejora, en vez de decirlo acá, lo pones acá mejor iría esta palabra en vez de esto, y van cambiando cositos, van tachando, están armando las estrofas. Sí. Es que en realidad nosotros creemos que Malevaje, más allá de las personalidades individuales nuestras, que son para nosotros son importantes, o sea, sí, a nosotros mismos nos queremos, esa es la realidad, sí, claro, y nosotros creamos una identidad que es colectiva. Nosotros somos una persona colectiva, somos más que Nahuel, más que Juan Cruz, más que Cristian, más que yo, más que Miguel. Sí. Somos una persona colectiva y ahí convergen esas ideas. Ideas a veces que son disímiles y que podemos compatibilizar y ponerle equilibrio, digamos. Y claro, eso es lo bueno de componer en conjunto. No todas las bandas lo ven de ese lado que decís vos, como que son todos uno.
Hay otros que se llenan la cabeza, no, pero yo toco mejor que él, entonces me tienen que escuchar más a mí. Claro. Yo soy el cantante, yo voy a escribir la letra porque aquel no sabe nada, entonces yo tengo que hacer la letra. Yo creo que eso no nos pasa tanto, claro, porque somos todos buenos. Ah, claro. Está parejo. No, hay un tema con eso, al sentirse un solo ente, o sea, cuando también están en desacuerdo, también suma eso. Porque cuando vos estás un poco separado y hay un desacuerdo, no hay forma de sumar. En cambio acá, al todos, como se dice habitualmente, tirar para el mismo lado, ser uno. Somos malevaje. Estos somos el brazo, la pierna, la cabeza de malevaje. Somos malevaje. Entonces eso suma para que, si hay diferencias, se puedan poner de acuerdo también. Lo que pasa es que, a ver, se cree por lo general que no puede haber un punto que es el más importante para mí, que es el compartir. Si las sociedades han perdido el compartir un poco, digamos, yo siempre escuchaba a mi abuela que decía esto, decía, bueno, a la vecina le llevo tal cosa que cociné yo, total, después la vecina me trae a mí. Eso acá en las ciudades grandes medio que se pierde, que no se ve tanto, por ahí se ve en algún edificio y alguna relación, claro, más individual. Pero siempre con gente que vino del interior, digamos, no gente que está viviendo acá, pero que ya tiene esa costumbre que la trae de antes. No, acá en persona, no. Nahue es de acá, es una persona maravillosa, ¿no? Para mí ni siquiera tiene que ver con el lugar, tiene que ver con que en cierto punto, al hacernos tan masivo, hemos perdido un poco del compartir. Nuestro puente tiene que ver con retornar un poco a esa raíz de compartir también. Porque si no, seguimos todo, cada uno por su lado, cada uno en la individualidad. Pero eso es un tema también del sistema, que a propósito lo va implementando para que la gente esté. ¿Qué pasa acá en este país? Que sea más individualista. ¿Eh? Claro. Convengamos también que la pandemia exacerbó todo eso. Porque nos vimos obligados a ser individualistas, a estar aislados, y exacerbó todo ese alejarte del otro, el no compartir. Por el tema esto de la burbuja, por así decirlo, que ya de por sí el término burbuja es algo frágil. Si lo vemos en un punto literal, es algo frágil, algo que se rompe así nomás. Claro. Y cuando nos enfocamos en eso, decimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos volver a congeniar? Y lo más fácil es eso, es compartir. Se encuentra en el mate mismo. En el mate mismo compartimos montones de cosas, ya sean charlas, ya sean sentimientos, lo que sea. Esa sensación del compartir nos hace uno. Claro, que compartir implica también cuidar al otro. No implica solamente compartir. No es solamente agarro un objeto, lo distribuyo, lo divido. Sino tener conciencia de lo que se está haciendo en ese momento. Entonces, cuidar al otro es decir, che, mirá, me siento mal. Hoy no voy a ir a trabajo porque más allá de que sea COVID o no COVID, podés dejar en cama a todos tus compañeros de trabajo. Exactamente. Entonces, digo, esos gestos, aunque sean pequeños, también rompen un poco con el molde de la individualidad. Hay gestos, digamos, hay momentos que obviamente estamos más metidos en nosotros mismos, pero el ser nosotros mismos tiene que ver con un cambio tanto interior como exterior. Tiene que ver con una lucha que tenemos que dar hacia afuera y hacia adentro de nosotros. Tenemos que pelearnos con nosotros también. Y bueno, del lobo, viste, quedará el mejor lobo de los dos, viste, que más se la banque. Claro. Es una realidad. Pero eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ubican a la banda en las redes sociales? En las redes sociales. Para la gente que todavía no los tienen ahí. Malevaje HM, sí. Tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, como en SoundCloud, como Twitter no tenemos. Pero en cualquiera de las plataformas, Malevaje HM, lo vas a encontrar así de toque. Y queremos aprovechar, hablando de las redes, a comentarles que vamos a estar sorteando las redes, entradas para el evento también. Así que pásense por las redes, estén atentos, desde ya vengan, que a nosotros realmente creemos que la difusión es en conjunto. Para nosotros todas las bandas que participan, Abismo, Jambides, Indios, todas las bandas, todas las bandas son tan importantes como nosotros y contribuimos a la difusión de todas. Bueno, eso, perdón que te interrumpa, pero eso también hace también al tema del compartir. Porque vos cuando compartís una fecha, o sea, no estás vos solo. Claro. ¿Entendés? O sea, más allá de la banda, más allá de que vos seas la cabecera, más allá de que vos toques segundo, tercero, cuarto, quinto, lo que quieras, no importa eso. Si vos realmente apoyás a lo que es la movida, apoyás lo que es el evento en sí, vas a hacer publicidad, por así decirlo, vas a fomentar ese evento.
y así acarrea más gente, que es lo que realmente importa. Es que o crecemos juntos o no crece nadie. Sí, claro, es así. Lamentablemente es así. Cosas que antes eso no se veía, acá era muy sectorizado. Era, si yo voy a ver, suponete, a Malón, no puedo ir a ver a yo qué sé, Alma Fuerte. O si voy a ver a Orca, no voy a ver a Hermética más atrás en el tiempo. Claro. Yo lo que agradezco de haber venido del interior. Y no viviste. Realmente es que yo no tengo, no me siento con la limitación de escuchar en particular a ninguna banda, ni tampoco con una pelea tan absurda respecto de las canciones o respecto de las personalidades, porque a veces es la discusión de la personalidad. ¿Quién la tiene más grande, Diorio? Y nosotros lo vemos más de otro lugar. Lo importante es que hay mensajes que trascienden. Y por eso nosotros le cantamos en apoyo a la educación pública. Nosotros cantamos justamente, por ejemplo, un tema que tal vez puedan pasar acá a la radio, que creo que lo enviamos, Fuga de Cerebros, que habla justamente sobre eso. Apoyamos también el desarrollo de las áreas técnicas, del desarrollo de un mayor profesionalismo de nuestro país. Es pensar las cosas con un gramito más. Con un pensamiento y un sentimiento más y buscar los puntos de unidad, ¿no? Si buscamos la diferencia y profundizamos la diferencia, terminamos en cualquier lado. Una consulta, sí. Hablaron de la fecha del 16, pero también dijeron algo sobre otra. Cuéntenos un poquito, que es afuera de acá de Capital, la del 9. Exactamente, el 9 tenemos una fecha en Arrecifes. Ahí vamos con un conjunto de bandas, vamos a estar tocando junto a Extremo, a Luxumbra y a Python Orchestra, que yo soy guitarrista también ahí, junto con otro colega, que la verdad un saludo muy grande. Vamos a ir en conjunto, vamos en caravana y vamos a participar del encuentro de Sentir Indiano, que es un grupo de motoqueros. La verdad, venimos yendo a Arrecifes hace años, siempre nos atendieron con la mejor. Y aparte es una alegría, tenemos una anécdota que es muy interesante respecto a Arrecifes. La primera vez que fuimos a Arrecifes a tocar, tocamos en un lugar que se llamaba Morrison, que era el único bar de rock que había en el lugar. Explotó el bar, explotó por todos lados, salía gente. Le vendimos como dos fríceles de heladera, por decirte algo, al lugar. A la 1 de la mañana no había más birra. No había más birra. Y nosotros decíamos, bueno, mejor. Claro. Pero hubiera sido bueno que tuvieran otro freezer, Pero ahí fue que contactamos a la gente de Sentir Indiano, y ahí además siempre seguimos una historia, una línea de compartir con ellos momentos que la verdad son increíbles. Siempre encuentros muy lindos, con muy buenos escenarios. Ellos nos dieron la posibilidad de participar hace tres años atrás. Con Tano Marcello ahí también en el escenario, compartir eso, la verdad que fue para nosotros una experiencia impresionante. Más allá de que hemos compartido camino con otras bandas muy importante. Un saludo a Serpentor. A Serpentor también, que dentro de poco también se presenta en obras. Exactamente. Hemos tocado con muchas bandas también, con Ranterío, hemos tocado con Malicio Culebra, con muchas bandas realmente que tienen todo el peso y todo el poder, y que nos alegramos formar parte de esta generación también y poder vivir todo eso junto con ellos. Seguramente. El tiempo es tirano y ustedes nos van a deleitar con un par de temitas, no sé, algo. Vamos a hablar de un temita. ¿Sí? Un temita, porque como dijiste, el tiempo es tirano. Y vamos con un video de ellos ahora. Un video de ellos. Para cortar un poquito la nota y se acomodan y nos deleitan. Muy bien, seguimos en Frecuencia Metalera. Vamos a tocar ahora. Para ustedes es NM, nosotros mismos. Hierve la sangre de un pueblo latino en estado de excepción. Todos sumisos y amontonados en esta puta ilusión. Mientras afuera la lucha agudiza todo margen de su error. Anónimas manos preparan los palos para tu educación. Generaciones listas a resistir. Luchen en las calles, luchen
luchen dentro de sí. No existe paz sin guerra, ni libertad sin muerte. Tú romperás cadenas, el metal en la trinchera. No existe paz sin guerra, ni libertad sin muerte. Tú romperás cadenas, el metal en la trinchera. Y si te lloran los ojos, no es por el gas, es el vaciamiento que has de pagar. Y si te duele el cuerpo, no es el perdigón, son tantos años de explotación. De explotación. Metalera. Vamos. No existe paz sin guerra, ni libertad sin muerte. Tú romperás cadenas, el metal en la trinchera. No existe paz sin guerra, ni libertad sin muerte. Tú romperás cadenas, el metal en la trinchera. El metal es tu trinchera, el metal es la trinchera.